Noches, amigos, hoy en Aliados por la Seguridad. Nuevas víctimas y el perfil psicológico del llamado secuestrador sobre ruedas. Mejor, tú sabes quién soy yo, yo soy un sicario. Si tú haces algo de verdad, simplemente te lanzo la granada. Así de simple. También. Sí, sí, está en la Casa Blanca, se fue de la mano. Ahí está, ahí, 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 ahí. ¡Sube uno allá! ¡Sube otro acá! ¡Dos acá! Golpe Eterna. Las tácticas del Escuadrón Verde contra la venta de drogas. Además, Guardianes de Lima, en nuestro aliado estratégico de la semana. ¡Apoyo, apoyo! ¡Disparo, disparo! Y también, dedicados a la extorsión y el sicariato, cayeron los patrones de Barranca. Hace una semana les contamos la indignante historia del secuestrador sobre ruedas, un peligroso delincuente que fingía ser taxista y que amenazaba a sus pasajeras hasta con granadas de guerra. Nuevas víctimas han reconocido a Mario Roque Zabaleta como el sujeto que las mantuvo en cautiverio por varias horas para apoderarse de todos sus ahorros. Carla Ramírez nos trae testimonios de nuevas víctimas y el inquietante perfil psicológico de este peligroso secuestrador. Astuto, huidizo, conductas de abuso y violación de los derechos y sentimientos de los demás. A una persona le sacas un fierro. Pero fierro de plástico. Ya es plástico, pero le sacas un fierro. Todo ha sido psicólogo. De carácter arrogante, soberbio, se posiciona a la defensiva. Se me tocó perder para mí. Y a 1.000.000 de la última vez por cuánto. Aliados por la Seguridad tiene en exclusiva el estudio de psicología forense practicado nada menos que a Rafael Roque Zabaleta, el llamado taxista secuestrador de San Juan del Lurigancho. Seductor, hedonista y superficial con el sexo opuesto, mostrando mínimo respeto a la dignidad de la figura femenina. Además, les presentamos en exclusiva el testimonio de otra de sus víctimas, a quien tuvo cautiva durante más de 2 horas en su auto. Mejor, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy un sicario. Yo pertenezco a la banda de los malditos de Bayoga. Si tú haces algo de verdad, simplemente te lanzo la granada. Así de simple. Hace apenas una semana mostramos la captura de Mario Rafael Roque Zabaleta, quien cayó a manos de los miembros de la División de Investigación Criminal de San Juan del Lurigancho. Todas sus víctimas son mujeres, todas sus víctimas son de clase media, se quiere decir para arriba. Son abogadas, son profesoras, todo es una zona nada más. Esa zona era precisamente uno de los distritos más golpeados de Lima por noticias de extorsiones, cobro de cupos y sicarios. Contexto perfecto para este viejo conocido de los penales. Se había granada, había arma de fuego, decía que era de los malditos de Bayobar, porque esta zona, lógicamente, los malditos de Bayobar suena, ¿no? O ha estado sonando, ¿no? Entonces, él los intimidaba totalmente. Y me tocó perder para mí. Y a 1.000.000 de la última vez por cuánto. Yo estoy por otro canal. Yo tengo 3 ingresos. Yo soy delegado de pabellón. ¿Ya? ¿Qué pabellón? Después de este primer informe, llegaron a Aliados por la Seguridad otros testimonios, otras voces de mujeres que dicen reconocerlo. El nivel de violencia de este taxista secuestrador ha llegado a tal punto que siguen reportándose más víctimas. Ahora estamos con una de ellas, a quien vamos a llamar Norma por su seguridad. A pesar de las semanas transcurridas desde el robo, para Norma aún es difícil salir del cuadro de shock. Yo tengo pesadillas, yo no puedo dormir bien,
en estos días ha sido totalmente terrible. Hasta ahorita tengo miedo. ¿Cómo estás haciendo ahora para movilizarte a tu trabajo, a tus estudios? Ya estoy contando con una persona que me lleva y viceversa, ¿no? ¿Ya nada de taxi de la calle? No, en absoluto. ¿Y cómo confiar? Cuando ella abordó el taxi de Rafael Roque, parecía un vehículo formal y él, un conductor cualquiera. Cuando fuimos avanzando, el taxista fue tornándose diferente. Ahí es donde yo dije, de repente algo está pasando, me quedé callada y ahí es donde ya el tipo comienza a decir, ¿tú te llamas Carmen? La treta había empezado. Yo le dije, no me llamo Carmen. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo estoy buscando, nosotros somos de los malditos de Bayoba y lo que estamos buscando es a una tal Carmen porque vamos a hacer una trampa. Y yo le dije, ya, pero no me llamo Carmen. Sí, tú dame tu DNI porque quiero ver que tú realmente, a saber si me estás mintiendo o no. Una vez capturado, admitió cada paso de su estrategia. Toda la gente la misma modalidad. Con fierro, con granada, que es de los malditos de Bayoba. Una cosa es una cosa, cambiar los psicológicos. Por eso digo, pero yo lo digo, la ha cambiado. Arma no hay. Y la mierda, el mismo procedimiento. Su ficha, su DNI, le tomaba foto. Claro. Esto es tu forma de cambiar. Arma hubo, según el recuerdo de esta joven profesional, un arma y una granada. Alguien me decía, si tú haces algo, o sea, acá tengo una granada, tengo y yo te vuelo las patas, ¿no? Te vuelve las piernas. O sea, comenzó a sembrarme más que una calma, o sea, más terror para que yo no pueda ni gritar. Y en todo el recorrido lo que me sorprende es que pasaron patrulleros, pero yo no pude pedir auxilio porque estaba recontra amenazada. Rafael Roque Zabaleta, ya con el DNI fotografiado en su celular, empieza a arremeter con absoluta desvergüenza. Yo me llamo dinero, así que yo lo único que pido es dinero. Yo no te voy a hacer nada si tú me das dinero. Así que dame tu billetera, pero solamente dame billetes. No quiero tus soles, dame billetes. Le comencé a dar mis celulares, le comencé a dar otras cosas de pertenencia. Y en eso es donde él me dice, ¿sabes qué? Dime cuánto tienes. Yo sé que tú tienes dinero en el banco. Tú tienes dinero en el BCP, de frente. Todas las víctimas coinciden. Roque Zabaleta, luego de enviar los datos de sus DNI a un supuesto cómplice vía WhatsApp, les aseguraba que sabía de sus cuentas bancarias. La realidad es que todo habría sido parte de sus artimañas. Estábamos buscando ver si había alguna relación entre él, sus cómplices o alguna persona más que trabaje en una agencia bancaria, pero hay varias agraviadas que han tenido, aparte de las cuentas donde le han sacado su dinero, ha tenido cuentas en otros bancos. Si hubiese sido esto cierto, que tenía información, simplemente te hubiese sacado más dinero, ¿no? O de otras cuentas más. Pero cuando uno está, como Norma, encerrada con un hombre que amenaza con asesinarte en banda, no hay dudas que valgan. Me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy un sicario. Yo pertenezco a la banda de los malditos de Bayoga. Si tú haces algo de verdad, simplemente te lanzo la granada. Así de simple. Ella bajó con la tarjeta en la mano para retirar su dinero del banco. El drama no terminaba. Yo al momento de retirar el dinero, sí pedí auxilio, ¿no? ¿Qué dijiste? Dije, por favor ayúdenme, me están robando, o sea, me están secuestrando. Auxilio. Hizo, digamos, la seña de que iba a comentarlo, a hacer algo, pero en realidad no me ayudó porque yo tuve que salir de inmediato. O sea, el tipo me decía que iba a lanzar una granada, ¿me entiendes? Entonces, no me podía yo demorar mucho. Con los fajos de billetes, esta estudiante y trabajadora tuvo que retornar al auto, abrir la puerta, entrar sin que el auxilio llegara por ella. Sales pensando que seguramente alguien del banco te va a ir en tu ayuda. Correcto, y no pasó eso. No pasó eso y luego me dijo ya, entrégame la plata por debajo. En teoría, me dijo, ¿sabes qué? No, tú me tienes que entregar todo, pero si tú denuncias o haces algo, entonces te friegas. Te friegas porque yo ya sé todo de ti, tengo tu DNI, tengo tu, ya te voy a buscar a tu casa, te voy a matar a tu familia, o sea, todo.
Ahí se le ha incautado una réplica de arma de fuego, una granada tipo piña y el vehículo donde fungía de taxista. Reiteramos, Mario Roque Zabaleta, 37 años. Su captura descubrió al personaje, aparentemente tan vil, tan atrevido como para intentar negociar su libertad con el mismo jefe del departamento que lo detuvo. Si me toca perder, esta vez perdí. ¿Entiendes? Pero quiero que usted sea sincero. No, usted puede hacer su trabajo. Es su trabajo, usted. Es sincero, chato, ahora no se puede solucionar. Mi pregunta acá, jefe, es la siguiente. Si se va a poder solucionar, quiero para poder sacar la vuelta del país, que usted me pone un monto, lo que se pueda, o que pueda apoyar lo que sea. La pericia psicológica lo describe como un hombre arrogante, soberbio, astuto, huidizo, de conductas de abuso y violencia de los derechos y sentimientos de los demás. Su historial habla de una niñez con un padre golpeador. Empezó a robar a los 18 e ingresó por primera vez a prisión a los 22 años bajo el cargo de robo a mano armada. Sus últimos años en encierro fueron del 2005 al 2013. En la calle, en libertad, se hizo su propio horario a bordo de su taxi. Él trabaja de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, horario en que las personas se dedican a hacer sus gestiones administrativas bancarias. En esos momentos y en esos lugares exclusivamente él se desenvuelve, ¿no? Y ubica y trata de escoger a sus víctimas. Este vehículo, esta granada de guerra, esta réplica de arma y su lengua viperina eran todas sus herramientas. Así lo recuerdan sus víctimas. Me dice, ¿sabes qué? Tenemos a tu hijo y ¿quieres hablar con él? Yo le digo, ¿cómo lo vas a tener? Yo todavía le he retado, ¿cómo lo vas a tener a mi hijo si a mi hijo lo estoy dejando durmiendo? No, me dice, nosotros lo tenemos a tu hijo. Por eso, ¿quieres hablar con él? A veces pasaban patrulleros, como te digo, en el recorrido han pasado por lo menos unos 5 patrulleros. Si tú pides ayuda a eso, les lanzo la granada a todos, ¿no? Entonces dije, pucha, o sea, si pasa en la camioneta de la policía, yo le pido ayuda a este loco, va inclusive a atentar contra la policía. Y eso también es lo que me preocupó, ¿no? O sea, tanta gente que pase por esto. Entonces yo nuevamente volví en, ¿no? A quedarme callada y a mirar solamente abajo, ¿no? Para los psicólogos forenses no había duda sobre la clase de sujeto que tenían enfrente. Psicosexualmente se muestra seductor, hedonista y superficial con el sexo opuesto, mostrando mínimo respeto a la dignidad de la figura femenina. Es por el todo a flor, que la habilidad se respeta. Si yo te estoy entrando tu revólver, tu granada, te puta el carro atrás, el claro, carro todo ha sido flor. Estoy entrando todo ha sido flor. A una persona le sacas un fierro. Pero fierro de plástico. Ya es plástico, pero le sacas un fierro. Todo ha sido psicólogo. En su cuenta social de Facebook hace alarde de ser un buen padre, un buen hijo, buen vecino, con actividades sociales en las que pagaba con dinero robado el panetón y el chocolate a los desprotegidos del vecindario. Actúa sin reflexión e indiferencia a las consecuencias de sus actos, siendo antagonista y contradictorio. Expresa ser bueno, que no hace daño a nadie, sin embargo se aprovecha e injuria a las personas con su accionar delictivo. Y hay otro caso también de otra persona, otra agraviada, que no solamente le lleva sus cosas, sus pertenencias, sino que también le hace tocamientos indebidos. Le hace tocamientos indebidos a una persona. Una chica estudiante, señorita, hablé con ella, entonces lógicamente de que ella se siente intimidada, pero también ha tenido la valentía de denunciar. Yo pediría que piense de que este hombre no va a cambiar, no ha tenido la oportunidad de reformarse y yo pido de verdad que ese tipo no vuelva a salir nunca más, que se le dé cadena perpetua, porque de verdad nos ha hecho un montón, mucho, mucho daño. Si usted ha sido víctima de este peligroso delincuente, no dude en comunicarse con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Hemos sido testigos de las tácticas de inteligencia de los agentes del Escuadrón Verde en su lucha contra la microcomercialización de drogas. Y es que cada semana este grupo especializado tiene que idearse nuevos camuflajes para evitar ser descubierto. Luis Cáceres nos cuenta a qué apelaron esta vez los agentes del grupo Terna para capturar a un escurridizo vendedor de drogas en San Juan del Lurigancho.
Sí, sí, está en la Casa Blanca, en la Casa Blanca. Está con su fondo en la mano, está. Sube uno allá. Sube otro acá. Dos acá. El éxito de los operativos del Escuadrón Verde no es cuestión del azar. Cada una de sus intervenciones están planificadas al milímetro. Ya llegaron. Vamos a esperar un rato, como si estuviéramos trabajando en ambos postes. El pato está con un jean. ¿Y allí, clásico, qué más? ¿Está solo? No, está con dos punteros alrededor. Ya, con dos chalecos, está con dos chalecos. Sí, dos chalecos y hoy ya está todo bien. Sube uno allá. Sube otro acá. Dos acá. Así quedó demostrado en la última captura realizada en el asentamiento humano San Hilarión, en San Juan del Lurigancho. En este lugar, un joven pero reincidente microcomercializador de narcóticos se había convertido en el principal abastecedor de estupefacientes. Sin embargo, el Escuadrón Verde cuenta con aliados que velan por la seguridad. Esta información nos llega por uno de los vecinos, que cansado de ver cómo se va malogrando la salud de los jóvenes de la zona, nos hace conocer que existía un sujeto que se dedicaba a la venta al menudeo de droga. A vista y paciencia de los vecinos, Richard Maldonado Huerta, con apenas 18 años, se llenaba los bolsillos con el dinero que obtenía a cambio de la venta de drogas en las esquinas y escaleras de San Hilarión. Los agentes de inteligencia registraron durante varias noches cómo su objetivo era asediado por los habituales clientes. Richard tenía suficiente mercadería. Cada noche, varios jóvenes llegaban a negociar con él. Pero el plan ya estaba en marcha. Los agentes Terna habían trazado una novedosa estrategia para capturarlo. El objetivo se encuentra a la altura, al pie de un cerro, llamado La Libertad. Las personas que están microcomercializando se encuentran en la zona de acá, al costado de unas rejas de una casa que se puede ver acá, ¿no? Vamos a esperar un rato, como si estuviéramos trabajando en ambos postes. Se planificó como estrategia. Al personal de Terna de Drogas de San Juan del Lurigancho, mimetizarlo como operadores de una empresa de telefonía. Los mismos que, con la finalidad de querer deparar los cables de la zona, ingresaron por San Hilarión, asentamiento humano, que la zona es inaccesible, y permitió la captura de este sujeto. Todo tenía que parecer real. Stickers, logos, polos y hasta la unidad móvil con escalera incluida. Todo estaba listo para ser utilizado en esta operación especial. En la primera incursión al Cerro Libertad, el escurridizo Richard logró ocultarse. Jefe, se está corriendo para arriba. Tranquilo más, porque el pato sacó la vuelta para la parte de arriba del cerro. Sin embargo, los agentes Terna volverían con más fuerza. Llegar al poste con el vehículo acá, se bajan dos nada más, dos van a bajar. Uno va a caminar buscando el poste que se encuentra por acá. Al momento que llega al poste, tiene que percatarse de ciertos sujetos, se apeligan o no, si se van o se quedan. La persona que va a inmediatizarse de determinado sujeto de una empresa o de una actividad, tiene que conocer, saber hacer las cosas, porque si no, va a ser fácilmente identificado. Mientras los agentes Terna recibían las últimas instrucciones para la captura, un agente infiltrado enviaba las coordenadas al objetivo y las características de su vestimenta. ¡Alazambo! El pato está con un jean. Un jean normal, clásico, así medio color con blanco, así. ¿Y allí en clásico qué más? Unas zapatillas blancas. Zapatillas blancas, polo con cuello camisero blanco y ahí gorra negra. ¿Es el objetivo? ¿Estás solo? No, está con dos punteros alrededor. Ya,
Con dos chalecos, está con dos chalecos. Sí, dos chalecos y hoy yo estoy durmiendo. Eran casi las 2 de la madrugada y el objetivo estaba plenamente identificado. Solo hacía falta que Richard llegue a su habitual lugar de ventas. Ya llegaron, hasta el puerto. Tranquilo, vamos a hacer que el pato vuelva para arriba. Tranquilo más porque el pato sacó la vuelta para la parte de arriba del cerro. Ahí nomás hagan su chamba, no más, ahorita va a bajar, se va a confiar y va a bajar. Richard se muestra cauteloso. De pronto llegan los Terna, vestidos como operarios de servicio de telefonía. El artificio funciona, pues el objetivo sigue en el lugar. Regresa una, dos. Jefe, bajó. Jefe, se está corriendo para arriba. Se corre para arriba. Sigue ahí nomás su chamba y va a tener que bajar. Y hasta 3 veces. Jefe, está bajando, se está yendo, jefe, para la parte de abajo, jefe. Richard, confiado en que no existe ningún peligro, camina sin temor. Se detiene a revisar su teléfono celular, quizás para coordinar una venta más, sin imaginar que podría ser la última. Sí, está en la Casa Blanca, está con su fondo en la mano, que está ahí. ¡Sube uno allá! ¡Sube otro acá! ¡Dos acá y dos allá! Aunque aparenta una figura endeble, Richard Maldonado opone una férrea resistencia ante sus captores. Es necesario el apoyo de más efectivos para reducirlo. En esta ocasión van ustedes a observar cómo al personal policial interviniente les han echado agua con el propósito de que no se traslade al detenido. Y en el momento de la intervención ha sido cuando él cometía el delito de flagrancia. Eso permite la intervención y dar cuenta de inmediato para que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿no? Pedro. Completamente desencajado, con la mirada perdida, pensando quizás en las terribles consecuencias de su reincidencia, Richard Maldonado es conducido a la comisaría. Ante las contundentes evidencias, acepta su delito. ¿Ha tenido problemas judiciales anteriormente? Sí. ¿Por qué delito? Sí. Por ti. Quiero que me cuentes por qué te ha intervenido el grupo Terna. Yo estaba vendiendo. ¿Cómo? Fuerte y claro, hijo. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo. ¿Qué estabas vendiendo? ¿A cuánto lo vendes? Un sol. Un sol. ¿Cuánto es tu inversión diaria? 30 soles. 30 soles. En el momento de su captura, Maldonado Huerta tenía en su poder más de 350 envoltorios de PVC. En el momento que es reincidente, significa que no ha aprendido en la primera investigación y posiblemente a eso se deba que el sujeto siga delinquiendo, ¿no? No hay límites para la inventiva del Escuadrón Verde y del Grupo Terna. No importa el lugar, la hora o los peligros a los que se exponen. Invoco a la sociedad para que en forma permanente, cuando vean estos hechos ilícitos donde están causando un daño a la salud de los jóvenes de la zona, nos comuniquen al teléfono 427-2765 o al teléfono 427-6904. O en su defecto, en forma permanente, las 24 horas del día, al celular 980-122-585. No olvide que su identidad será protegida y con su colaboración se convierte en un aliado por la seguridad. Sin duda alguna, estas exitosas incursiones no serían posibles sin la participación de los vecinos. Usted también puede convertirse en un aliado por la seguridad. Denuncie la venta de drogas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos dando inicio a la persecución, Avenida Colonial, a dirección a Lima. ¡Apoyo! ¡Disparo! ¡Vamos! ¡Síguenos!
torre, persecución de un vehículo, robo. Confirma, persecución de Delta. La rapidez, la reacción del Serenazgo en comunicarse de inmediato con todas las unidades que estaban en la zona patrullando y también el trabajo que realizamos de manera conjunta con la Policía Nacional. Quienes proporcionen información que permita la captura de organizaciones criminales, terroristas o responsables de graves delitos podrán ser recompensados bajo un sistema regulado por el Estado. Tienen la difícil misión de patrullar las calles del centro de Lima y están preparados física y mentalmente para enfrentar a todo tipo de delincuentes. Una de sus últimas intervenciones se llevó la admiración ciudadana, pues persiguieron y capturaron a un peligroso delincuente que había arrebatado 20.000 soles a un cambista con discapacidad. El aliado estratégico de la semana es el Serenazgo de Lima. Hombres de carne y hueso que arriesgan su vida a diario para luchar contra la delincuencia más descarnada. Estamos dando inicio a la persecución, Avenida Colonial, a dirección a Lima. ¡Apoyo! ¡Disparo! ¡Vamos! ¡Síguenos! Torre, persecución de un vehículo, robo. Confirma, persecución de Delta. No te le acerques mucho. ¡Falto! Héroes urbanos altamente entrenados con el objetivo de vigilar las calles del cercado de Lima. En los siguientes minutos, aliados por la seguridad les muestra la estrategia desplegada por el Serenazgo de Lima contra la delincuencia. Pon las manos en el carro. A todos robando ahí el kiosco. Sácale todo lo que tiene en los bolsillos, ha sacado plata, cosas. Y los impactantes testimonios contados por sus propios protagonistas. El pasado 21 de enero, estos valientes agentes del Serenazgo de Lima hicieron noticia. El escenario: la concurrida avenida Gálvez Chipoco en el cercado de Lima. Como todas las noches, Luis Huamán Hinojosa, cambista de dólares con discapacidad física, regresaba a su hogar luego de una ardua jornada. De pronto, un cobarde delincuente que ya lo venía siguiendo, le arrebató una bolsa donde guardaba 20.000 soles. Todo su capital de trabajo se esfumaba. Huamán Hinojosa, pese a estar postrado en una silla de ruedas, siguió al malhechor. Otros ciudadanos se unieron a la búsqueda de los delincuentes, hasta que nuestro sereno se percata que una persona pasa corriendo, ¿no? Y entonces ahí empieza la persecución y otras personas que venían atrás indican: es un ratero, es un delincuente. Juan Pablo Balbuena, experimentado sereno, con el apoyo de otro colega, siguieron por varias cuadras al delincuente. Nunca desistieron de su objetivo. Trató de huir, ya fue la persecución a pie. Fue cuando ya con mi compañero sereno, o sea, le dimos el alcance y lo redujimos al sujeto. A pesar de la férrea resistencia del malhechor, ambos serenos lograron reducirlo y recuperar todo el dinero. Luis Huamán siente ahora que tiene dos ángeles guardianes, quienes llegaron a socorrerlo en el momento indicado. Gracias a Dios por haber puesto en el camino a los amigos de Serenazgo, desde Lima, acá los amigos que en ese momento cruzaron por la gracia de Dios, pusieron en el camino y lograron capturar al delincuente.
El detenido fue identificado como Ricardo Tangoa Huiñapi, un peligroso criminal con amplio historial delictivo. Esta vez no tuvo reparo alguno en asaltar a una persona con discapacidad. Antecedentes, ya había estado detenido anteriormente en Lurigancho. Esta oportuna detención refleja la mística que rodea a esta institución. Estos agentes no lo pensaron dos veces y fueron a enfrentarse cara a cara con la delincuencia. Primero, las ganas de hacer las cosas bien, la actitud de nuestro personal de hacer las cosas bien es una fortaleza que tenemos nosotros en el Serenazgo. La mejor satisfacción, sin duda, es el agradecimiento ciudadano. Gracias a ustedes. En ese momento sentimos una alegría, bueno, y agradecer a Dios, como le digo a mis compañeros, que salió todo perfecto. Y gracias a Dios, nada más. Feliz y orgulloso de mi trabajo. Sin embargo, este no ha sido el único caso donde los serenos de Lima ponen el pecho ante la criminalidad. Ya no podían huir con el carro, ya, y se deslizan de la móvil, del auto, y en el momento que salen corriendo, sale disparando en acá y justo cae en el capot. Esta vez, tres malhechores provistos con armas roban un moderno vehículo. La víctima no tarda en dar aviso a las autoridades. Nos alertan en un momento que estamos realizando el patrullaje integrado con la comisaría V3 de Mirones. Nos dan la característica del auto que había sido robado a eso de las 9:20 de la noche. La rápida reacción de un sereno y un agente policial, quienes patrullaban cerca al lugar del incidente, permite divisar a los delincuentes. ¡Apoyo, apoyo! ¡Disparo, disparo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Síguenos! Torre, persecución de un vehículo, robo. Cuando los tres zampones se percatan que la unidad de serenazgo los perseguía, empiezan a disparar a diestra y siniestra. ¡No te le acerques mucho, no te le acerques mucho! ¡Vuelvo ahí, ¡Vuelvo! David Ortiz, chofer de la unidad de serenazgo, tiene la difícil misión de seguir a los delincuentes en medio de una lluvia de balas. La avenida Argentina, la cuadra con Universitaria, ahí los presuntos ya no podían huir con el carro. Ya, y se deslizan de la móvil, del auto, y en el momento que salen corriendo, sale disparando en acá y justo cae en el capot. Aún recuerdan cada detalle de aquella noche en que volvieron a nacer. No, gracias a Dios, yo era la persona que manejaba, pero gracias a Dios no me cayó ni a mí ni al efectivo que se encontraba adelante, ¿no? En medio del fuego cruzado, el efectivo policial repelió el ataque, dejando herido al chofer del auto, Antonio Choquehuán Calarico. ¿Quién se robó el vehículo? Y se pudo capturar a uno, el que estaba herido, que no pudo correr. Tenía una bala en la pierna derecha y ese fue el que se le capturó y se le trasladó a la comisaría, ¿no? Vial Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, nos explica a qué se debe el éxito de esta importante acción policial. La rapidez, la reacción del serenazgo en comunicarse de inmediato con todas las unidades que estaban en la zona patrullando y también el trabajo que realizamos de manera conjunta con la Policía Nacional. Los establecimientos comerciales tampoco se salvan del AMPA. El pasado 20 de enero, dos asaltantes irrumpieron en un local de implementos médicos. Estaban en plena faena cuando Elmer Tapia, experimentado sereno, se percató que algo no andaba bien. El local estaba, las rejas estaban semiabiertas, ¿ya? Dando cuenta inmediatamente a la central para que mande un apoyo policial para, ¿no?, realizar la intervención oportuna. Luego de unos minutos llegaron los efectivos de diferentes unidades, quienes realizaron la búsqueda de los malhechores por los alrededores de este local en el centro de Lima. Frustró un robo que definitivamente se iban a hallar muchos implementos médicos que vendían en esa tienda, ¿no? Un robo frustrado que también tiene detrás una historia. Eran productos de rehabilitación para personas discapacitadas, como sea de ruedas, camarotes, ¿no? Equipos eléctricos para personas
¿no? Con asma, ¿no? Un valor de 6.000, 7.000 soles, según manifestó el dueño del local. El dueño del local, agradecido, resaltó el trabajo del sereno Elmer Tapia. Yo agradecer, ¿eh? Muchas gracias, María. No, para seguirlo, señor. Sí, ya, muchas gracias. Es nuestro trabajo. Estos reconocimientos a la destacada labor de Elmer son vitales, pues lo ayudan a seguir adelante combatiendo la criminalidad. Un orgullo muy grande porque gracias a la municipalidad, soy sostén de mi familia, gracias a ellos he aprendido muchas cosas. Los delincuentes son un pequeño grupo de la sociedad. Las personas de buen corazón, las personas buenas, las personas honestas, somos mucho más que esos delincuentes. Yo creo que vamos a ganarle la guerra a estos delincuentes. Siempre atentos y vigilantes, estos serenos continuarán en su tenaz lucha por combatir la delincuencia en las calles de Lima. Nosotros seguiremos brindándoles más historias de personajes e instituciones que con sus acciones contribuyen con nuestra seguridad ciudadana. Ya regresamos. No se trata de una banda, no se trata de un grupo cualquiera. Para la policía, ellos son toda una organización criminal. ¿Cuál es tu nombre? Wilson. ¿Qué Wilson? Cruz. ¿Qué más? De la Reta. Desde Barranca, en exclusiva, todos los detalles del seguimiento, la captura y el traslado de la organización criminal más peligrosa de extorsionadores y sicarios del Norte Chico de Lima. Usted es indicado como el líder de la banda. ¿Qué tiene que decir? Hay personas afuera y familiares de víctimas suyas. ¿Usted qué tiene que decir? En una operación en simultáneo, agentes antisecuestros y de la SWAT de Lima intervinieron 23 viviendas de Pativilca y Barranca. Zonas de acción de los patrones de Barranca, delincuentes dedicados a la extorsión, el cobro de cupos y hasta el sicariato. Veamos los detalles de este golpe al crimen organizado. ¡Policía! 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 23 inmuebles, 23 puertas abiertas a golpes en nombre de la justicia. No se trata de una banda, no se trata de un grupo cualquiera. Para la policía, ellos son toda una organización criminal. En promedio algo de 30 personas que han sido victimadas por arma de fuego. Uno a uno han caído. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Wilson. ¿Qué Wilson? Cruz. ¿Qué más? De la Reta. Que son sindicados como los autores de que los han victimado y han desaparecido los cuerpos. Desde Barranca, en exclusiva, todos los detalles del seguimiento, la captura y el traslado de la organización criminal más peligrosa de extorsionadores y sicarios del Norte Chico de Lima. Usted es indicado como el líder de la banda. ¿Qué tiene que decir? Hay personas afuera y familiares de víctimas suyas. ¿Usted qué tiene que decir? Este es el Departamento de la Policía Ecológica en Lima, primer punto de concentración para casi medio millar de policías. Otro más, y allá no se vayan a repartir. No, bueno, es allá, a la mano de ella. Ahí nos vamos a la prueba, ¿correcto? Avanza la noche en distintas locaciones. Están los miembros de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, agentes de la División Antisecuestros de la DIRINCRI, el grupo élite de la SWAT y fiscales especializados contra el crimen organizado. Todo el dispositivo ya se encuentra acá en Río Seco, ya dando los últimos detalles para dar inicio al operativo. El objetivo, toda una cúpula de extorsionadores y asesinos en Pativilca y Barranca. Ellos veían donde se iba hacia hacer una obra, ¿no? Ellos mandaron a su gente de choque, para hacer el curso respectivo.
¿no? También tenemos conocimiento de que han habido autoridades civiles que han sido víctimas de extorsión, pero el problema está que no han sido denunciadas, ¿no? Por el temor que existía en la zona. Temor, en realidad, terror. Son la pesadilla de prósperos empresarios, comerciantes, autoridades y hasta mineros informales. Pedían coimas, cupos, mataban o desaparecían a sus víctimas, dice la policía. En promedio algo de 30 personas que han sido victimadas por armas de fuego, entre las cuales este grupo, ¿no? los patrones de Paramón, de Barranca, están siendo investigados por 5 desapariciones de personas, que son sindicados como los autores de que los han victimado y han desaparecido. La mega operación que arrancó en Lima a las 8 de la noche. El dispositivo procede a ponerse en sus lugares para dar inicio al operativo acá por inmediaciones de SUPE para entrar a la zona de acción. Llegó a su clímax a las 3 de la madrugada. El mega operativo empezó aquí en Pativilca. El primer punto, la casa del llamado Logo Wilson. Wilson Cruz Galarreta, señalado como el cabecilla, vive en una especie de fortín. Impactan en su puerta y todas las alarmas suenan para convocar a sus secuaces. Wilson, su vivienda, su búnker, entre comillas, es una casa que está ubicada en una loma, en la que la casa estaba pues bien habilitada con cámaras de seguridad de última generación, tenía sirenas, ¿no?, especiales, tenía alarmas por todos lados. Cuando Aliados por la Seguridad regresó aquí, pudo corroborar cómo se corren las voces y se encienden las sirenas ante la presencia de extraños. Todos se conocen, todos se protegen y todos se apañan. La casa del llamado Loco Wilson, la única de 3 pisos en esta humilde ubicación. Adentro, Wilson Cruz, cuyos pecados tienen a familias enteras llorando, termina en el piso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Wilson. ¿Qué Wilson? Cruz. ¿Qué más? Para el resto. ¿Cómo te dicen? Wilson. 7 de sus discípulos, la presunta cúpula de su grupo, va siendo capturada en cuestión de minutos. ¡Ah, policía! ¡El huevo de tiro! ¡Al piso! 23 inmuebles son intervenidos. ¡Tírate al piso! ¡No! Caserinas, armas, dinamita, granadas, vehículos y más de 40 mil soles en efectivo fueron incautados. Al siguiente día, toda la comisaría de Barranca vivía en expectativa. El nivel de peligrosidad de esta organización llegó a tal punto que hasta aquí, a la misma comisaría donde están detenidos, han llegado las presuntas víctimas, familiares, amigos de personas que fueron asesinadas por esta banda. Son los deudos de Aníbal Ruiz Díaz. Su pecado habría sido haber dirigido el sindicato de construcción aquí, hasta que Wilson llegó a ponerle la cruz. No es justo de que se siga asesinando a gente inocente. Basta ya de estos crímenes, basta ya de la injusticia, basta ya de la inseguridad ciudadana aquí en la provincia de Barranca. Basta de eso ya. Nosotros queremos justicia que sea. Aquí nos cuentan que Wilson y todos los miembros de su organización llegaron a tal nivel de violencia que contrataban los servicios de sicarios de Trujillo y Chimbote. No hay quien no sepa de él. Yo he sido amenazado ya de mucho tiempo. Ya a mí en mi casa, de igual manera, aventaron granada de guerra. Pero también así con mi familia se habían chocado. Yo soy acá de la CGTP, soy el secretario de organización que yo estoy representando ahora en la provincia de Barranca, como anterior el año pasado a mi compañero Daniel Rivera. Igual lo hicieron asesinar.
el intento, con 11 balas en el cuerpo, y ahorita ya les está recuperando en Lima. Cruz Galarreta tenía un mal ganado prestigio y un mal ganado apodo. Primero como patrón de peones en la minería informal y luego como patrón de extorsionadores, de asesinos, en suma, como patrón del mal. ¿Realmente le llamaban el patrón? Ya ese sí, hace mucho tiempo lo llaman así por lo que era de acá de la provincia de Barranca. Él era la cabeza principal que mandaba estas organizaciones. Entonces estamos viendo en exclusiva, están llevando, la policía lleva hacia Lima algunos de los elementos encontrados a esta organización criminal. Aquí podemos ver en exclusiva la bolsa con la carga de dinamita, más o menos de cuántos elementos estamos hablando. 95 unidades de dinamita incautada a esta organización. Podemos verla. Cada elemento es lacrado y derivado a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. El juez del caso tendrá cada prueba a la vista. Pues como podemos ver allá, Miguel Guamán, el arma, una de las tantas armas encontradas. Conmoción total. En este lugar los detenidos también tienen familiares que lamentan que hayan sido capturados. Familiares que se lamentan porque quizás sienten por primera vez el peso de la justicia. Se inicia el traslado de los detenidos. Uno de los capturados, llevados en una flota de vehículos hacia Lima, hacia la Dirección de Investigación Criminal. Entre los 8 detenidos, el líder siempre convoca atención. Usted es indicado como el líder de la banda. ¿Qué tiene que decir? Hay personas afuera y familiares de víctimas suyas. ¿Usted qué tiene que decir? Entonces, acá, en esta camioneta, es que se traslada al cabecilla de la organización, conocido como el Loco Wilson. Este no es el final, sino el comienzo para el sistema de justicia de una posible y contundente futura condena. Todo aquel que antes tuvo temor, ahora es llamado por la policía para que haga la denuncia de manera anónima y segura. El juez del caso lo apreciará. ¿Hay grupos semejantes o estamos hablando de los más peligrosos? No, estos eran los más peligrosos de la zona. Definitivamente la comunidad de Barranca se debe sentir tranquila, porque sabemos de que Wilson era el que dominaba toda esa zona, ¿no? Con sus lugartenientes o sus cómplices. No hay mal que dure 100 años, se dice ahora en Barranca y Pativilca. Amigos, esto fue todo por hoy. Queremos agradecerle a usted por su preferencia. Y si quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de nuestra cuenta en Facebook o nuestro correo electrónico aliadosporlaseguridad@tvperu.gob.pe. Recuerde que todos debemos estar aliados por la seguridad. Gracias y muy buenas noches.